Sucedido que a veces están en esas relaciones donde ustedes saben que no es lo correcto seguir, pero seguimos aferrados a esa persona, ya sea porque es muy bonita. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero que estén muy, pero muy, pero muy, muy bien. Hoy les traigo una nueva reacción y es María Becerra en Felices por Siempre. El video ha sido un hit y la canción ha sido un hit. Tiene casi 2,5 millones de visitas en 24 horas. Una locura. Vamos a ver qué tal. Y nada, espero que estén muy bien. No se olviden de dar un like y suscribirse. Me ayuda muchísimo. Es supremamente gratis. Así que nada, vamos directo al video. Felices por Siempre. This is the big one. Lo nuestro era como esas historias con las que sueña la gente. Pero ahora estamos pasados de moda, como casarse a los 20. De nosotros hablaban en la tele y en la casa del presidente. Sabemos qué fue lo que nos mató, que éramos tan diferentes. Si teníamos problemas, resolvíamos. Y si algo nos gustaba, lo comprábamos. Lo siento, déjeme saber, ustedes saben muchísimo más que yo. Esta canción es dedicada a Roger King. No sé, déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría saberlo. Me gusta muchísimo el beat, me gusta muchísimo. A mí me encanta la voz de ella, es de verdad muy, muy única. Hasta el momento me está gustando. Algo que me cautivó, me captó rápidamente, fue los fotogramas por segundo que están haciendo esto. Yo creo que están mucho más fotogramas. Usualmente para las películas y estos videos los hacen a 23 fotogramas, 23.976. Pero si no estoy mal, este puede estar sencillamente a 60 fotogramas. Puedo estar yo mal, pero creo que es así. Cambió tan de repente y Por eso se quedaron ve como tantas tan cosas real. pendientes. Pero este cuento ya se terminó, sin el felices por siempre. ¿No les ha sucedido que a veces están en esas relaciones donde ustedes saben que no es lo correcto seguir, pero seguimos aferrados a esa persona, ya sea porque es muy bonita, ya sea porque a veces se hace sentir bien, ya sea que porque cuando están en el mejor momento, en el momento indicado, se vuelve la mejor relación, pero cuando ese momento indicado se va y llegan a la realidad, es un desorden, es un fastidio, a veces. Como se dicen en digamos golpes emocionales, hasta quizás golpes físicos, ¿no? Pero a veces no entendemos y seguimos estando atados ahí. A veces también es por puro orgullo de decir, de no dejar, ¿cómo es? Sí, el orgullo de no dejarnos saber que estamos erróneos, que estamos equivocados. Conocían, siempre nos decían que esto así no funcionaría. Éramos la noche y el día, esto se moría, pero lo que no lo veía, no, éramos nosotros, todos, seguimos intentándolo, ey. Hasta que llegó la despedida, queríamos que fuera de por vida, pero no se nos va de vida y ahora está matándonos. Era sincero, pero terminó mintiéndonos. Y todo lo que hicimos por amor. Ya se terminó, sin el felices por siempre. Uf. No queda nada de lo que
Lo siento, lo pauso, pero es que me gusta muchísimo la letra y me gusta como la... que no es un reggaetón, empezando por ahí, y como te dan esos acentos apenas termina la frase y que viene lo siguiente como que... ¡oh! Como que te clava de verdad. No sé, así lo sentí. Bellísima, me encanta ella. Qué buen video. Me gustó muchísimo la canción por el mensaje, porque se sintió real. Sentí que ella lo escribió desde... le dolía de verdad. Y a veces tenemos todos esos planes que hacemos con esa persona que amamos, ¿no? De vamos a comprar una casa, vamos a hacer esto, vamos a tomarnos ese viaje, vámonos a hacer esta locura, vamos, ¿no? Y cuando esa persona te decepciona y te mienten, eso es lo peor, ¿no? Pero a veces también tenemos que vivirlo para entender que merecemos mucho mejor. Todos merecemos a alguien mejor, alguien que esté ahí para nosotros en las buenas y en las malas. Y también tú estar para ahí para esa persona en las buenas y en las malas. Porque no es solamente una vía, ¿no? Somos dos vías, somos los dos y tenemos que estar los dos al 100%. Nada de 50-50, los dos al 100% en cada lo que sea. Porque a veces eso es lo que nos equivocamos, que tenemos que decimos, pero es que ella no hizo esto por mí o él no hizo esto por mí. Pero tú qué hiciste también. ¿Tú estabas dispuesto a estar ahí o no? Así que, no sé, me gusta. Quiero saber su opinión. ¿Les gustó o no el video? A mí me gustó muchísimo el video. Me gustó que tenía... Es como les digo, usualmente en el cine utilizamos este fotogramas de 23 porque le da un look como de sueño. Un look como que la vi, como que es real, pero como que no es real. Eso es lo que te da tener 23 fotogramas por segundo. Es increíble. Estoy totalmente convencido que tiene muchos más de 23. Puede tener 30, 40, 50, no sé cuántos tendrá, 60. Pero hace que el video se vuelva mucho más real y que se vea lo que está sucediendo más cotidiano, más de algo que puede suceder. Porque usualmente nos dan estos videos que son fantásticos, pero no son totalmente reales, ¿no? Así que creo que me gustó muchísimo esa decisión. Me imaginaré que fue una decisión del director muy, muy bien tomada y va más allá de lo regular. Increíble. Nada, espero que estén muy bien. No se olviden de darle un like, suscribirse si no están suscritos. Les recuerdo que es totalmente gratis. Así que nada, muchas, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye, chao.